Derivado del análisis realizado por la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán a los anexos del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el Estado de Michoacán y sus municipios recibirán menores recursos provenientes de aportaciones federales para obra pública en la publicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizada en los anexos en donde se muestra esta información. Se señala que Michoacán recibirá del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal un monto de 426.341.000 pesos, monto menor en un 5% al asignado en 2019 y cuya reducción representa un total de 22.470.000 pesos, especificando también una reducción dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en el que se informa que un monto autorizado para la entidad por la cantidad de 2.807.463.000 pesos, es decir, 162.871.000 pesos, representando un 5% menos que el ejercicio de 2019. En suma, el Estado y los municipios dejarán de recibir recursos destinados a la infraestructura social por un monto de 185.342.752 pesos con respecto al año anterior. Informó para la agencia de noticias Red 113, Conrado Álvarez.